Amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo otro video más con las cápsulas del conocimiento de los mantras, ¿ok? Ya hemos visto que los mantras son una herramienta maravillosa para decretar cosas positivas, para invocarlas y atraerlas a nuestra vida. Tanto, obviamente, invocar a Dios y a la bendita divinidad, invocar salud, desarrollar poderes especiales, etcétera. El día de hoy nos vamos a enfocar en cómo es la manera adecuada de cantar, por lo general, los mantras. ¿Por qué menciono por lo general? He de hacer aquí una pequeña mención. Hay distintos tipos de mantras, como ya hemos ido viendo, como incluso ahorita te acabo de mencionar, para muchas cosas. Hay algunas veces que los mantras se cantan, es decir, se hacen unas entonaciones de en las cuales el mantra es cantado. Hay veces que el mantra simple y sencillamente es como recitar una palabra, simple y sencillamente alargando cada una de sus letras, ¿ok? Pero la manera correcta de decir que se dicen los mantras es cantar los mantras, ¿ok? Entonces, primero que nada debemos de elegir qué es lo que queremos desarrollar con el mantra. Aquí también quiero hacerte una pequeña aclaración. Yo les recomiendo que mínimo cantemos un mantra, dependiendo de lo que quieras desarrollar, por un mes, ¿ok? De ahí puedes aventarte un año, 2 años o el tiempo que tú desees o tú necesites. ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, si tú estás queriendo desarrollar la clarividencia o la clariaudiencia o la telepatía, me queda claro que si tú ya habías trabajado en vidas pasadas dichos poderes, en esta vida, en cuanto empieces a hacer la práctica, luego vas a empezar a ver resultados muy contundentes y muy positivos a dicho trabajo esotérico espiritual que estás desarrollando, ¿ok? O sea, luego vas a ver resultados como si estuvieras recuperando la capacidad perdida que nada más se te había olvidado y de pronto al empezarlo a trabajar de nuevo, tu organismo, tu energía, que recordemos que venimos de muchas encarnaciones anteriores, recobra dicho don que tú ya habías trabajado en vidas pasadas y listo. Por eso es que muchas personas, aún sin haber trabajado las energías esotéricas, en esta vida tienen muchos dones sin haberlos trabajado. Personas que tienen sueños proféticos, personas que tienen la visión, etc. Son personas que en vidas pasadas lo trabajaron y en esta vida, aunque no lo han trabajado, energéticamente ya lo traen. Imagínate si lo trabajan, pues obviamente multiplican mucho más dicho poder y dicha energía. Pero, de igual manera, hay personas que esta es su primer vida trabajando dichas energías. Tal vez en vidas pasadas se dedicaron a muchas otras cosas menos al esoterismo. Entonces, evidentemente a estas personas les va a costar un pelín más de trabajo desarrollar dichos poderes. Lo mismo, o sea, esto es muy sencillo, es lo mismo que una persona que nunca se ha subido a una bicicleta, evidentemente las primeras veces que aprenda a andar en bici, sobre todo si ya es una persona mayor, no le va a costar el mismo trabajo que a un niño de 5 años o a una persona de esa misma edad, pero que toda su vida anduvo en bici. O sea, no es lo mismo un niño que aprende a andar en bici a los 5 años que una persona de 50 años que aprende a andar en bici. Claro que puede andar en bici, claro que va a ser un genio en la bici, pero evidentemente le va a costar un poquito más de trabajo a que el trabajo que le cuesta a una persona igual de 50 años, que toda su vida ha andado en bici y entonces sube a la bici y ya se va rodando a cualquier parte, ¿no? Entonces, espero que mi ejemplo se haya entendido. Entonces, debemos de ser constantes en el trabajo. Recordemos que las prácticas esotéricas es lo mismo que las prácticas físicas. No podemos esperar que por una vez que vas al gym, al otro día ya estés todo marcado. No podemos esperar que la primera vez que te subas a la bicicleta, si es tu primera vez en toda tu vida, ya sepas andar de una manera maravillosa. Salvo, insisto, que ya hayas andado en la bici. Entonces sí, muy rápido vas a recordar cómo se andaba, recuperas el equilibrio y andas. Eso no significa que nos achicopalemos o que nos entristezcamos o que no le echemos ganas. Por el contrario, hay que echarle ganas para precisamente tener esta voluntad y trabajar esotérica y espiritualmente para despertar dichos dones. ¿Está bien? Por eso es por lo que yo digo que mantralicemos, hagamos estos ejercicios espirituales mínimo por un mes
para ver precisamente, ver resultados de dicho trabajo esotérico espiritual. También recordemos que hay muchos mantras para despertar, por ejemplo, cada uno de los poderes, etcétera. Entonces puedes irle variando a los mantras, pero siempre con la misma intención. Es decir, voy a mantralizar un mes un tipo de mantra para la clarividencia, otro mes otro mantra, hasta que encuentre un mantra con el que yo sienta que me identifico más, porque recordemos que todos somos distintos, vibramos distinto, somos de rayos distintos, de signos zodiacales distintos, de ascendentes distintos, etc. Entonces vibramos con distintos tipos de energías. Lo mismo que no a todo mundo le sienta el mismo antibiótico, no a toda la gente le gusta el pescado, etc. ¿Ok? Entonces, debemos estar conscientes de estas diferencias. No es que un mantra sea mejor que otro, simple y sencillamente que nosotros vibramos mejor. Y ya. Entonces, a disfrutarlos, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a cantar los mantras? Ya que elegiste tu mantra, ya que tenemos la conciencia de que debemos de ser constantes en la mantralización, ahora debemos, como ya les había explicado, de tener un lugar apacible en el que podamos sentarnos a hacer nuestra práctica espiritual. Si no tenemos un cuartito en el que podamos hacer nuestra oración, que sea un cuarto de oración, como les había dicho, no sé, tu rincón de la cama, un pedacito del sofá, en donde tú te puedas colocar y puedas buscar esta paz y esta tranquilidad, que incluso si por tu familia o por tus vecinos o lo que sea, hay muchos estímulos, yo les había mencionado que puedes colocarte unos taponcitos en los oídos y unos, un antifaz de esos especiales para los ojitos, para que el mundo externo, las condiciones externas, no te impidan interiorizarte y relajarte y hacer tu práctica espiritual, ¿ok? Una vez que ya tenemos elegido el mantra, el lugar, la relajación es nuestra siguiente herramienta imprescindible. Debemos de relajar perfectamente nuestro cuerpo en una asana o postura correcta, como les había mencionado, que no tengas ningún músculo tensado, ni los brazos cruzados, ni las piernas una sobre de la otra, porque obviamente cortamos la circulación, la pierna se duerme, nos duele, y entonces, bueno, eso nos importuna y nos distrae, ¿ok? Entonces, un lugar y una postura relajada y vamos a comenzar a respirar lenta y profundamente mientras hacemos este ejercicio imaginativo de relajación. Una vez que ya estamos relajados y que estamos en la sintonía adecuada, vamos a inhalar profundamente, retenemos unos instantes el aire y vamos a exhalarlo lentamente, mantralizando el mantra, valga la redundancia, que estamos trabajando, ¿ok? Entonces sería, por ejemplo, así, inhalamos, retenemos y sacamos el aire lentamente mientras cantamos el mantra. Si te fijas, mientras más lento saques el aire, incluso más tiempo duras cantando. Es decir, mientras más rápido yo diga, ¡om! Si saco el aire muy rápido, nada más voy a alcanzar a decir, ¡om! Y ya, como si estuviera así vomitando la palabra. No, se saca muy lentamente, ¿ok? Volvemos a inhalar lentamente, llenamos toda nuestra capacidad torácica, abdomen bajo, medio y alto. Y volvemos a mantralizar. Esto debe llevar un ritmo, debe llevar una cadencia. Como nos había dicho, lo que más nos recomiendan es que cada mantra se mantralice mínimo 108 veces. Ya les hice un video de cómo hacernos un mala tibetano, que precisamente es un collar de 108 cuentas. Pero también, claro, tú lo puedes comprar ya hecho. El problema es que cuando menos aquí en México, los malas tibetanos salen carísimos. Y tú te puedes hacer uno tú mismo, entonces vaya, pues mejor lo haces tú mismo, incluso tú mismo te lo consagras y ya es tu herramienta esotérica espiritual. Entonces, de preferencia se debe de cantar 108 veces. Por lo general, más o menos las 108 veces de un mantra, por ejemplo, Om, serían aproximadamente entre 15 y 20 minutos mantralizando. Entonces, mantralizar una hora serían tres repeticiones de 108.
Como vemos, y de hecho, claro, en cualquier ejercicio, y este es un ejercicio, aunque es espiritual, se recomienda que mientras más tiempo lo hagas, más rápido vas a ver resultados. Entonces, obviamente, si tú mantralizas diario durante 1 hora, vas a ver mucho más resultados que si nada más lo haces 5 minutos. Claro, teniendo la inteligencia de que esa hora tiene que ser 1 hora de calidad, es decir, 1 hora perfectamente bien concentrado en lo que estamos haciendo. No voy a estar mantralizando mientras trabajo, mientras estoy jugando Candy Crush, ni mientras estoy lavando los trastes, porque obviamente mi nivel de concentración no es absolutamente el óptimo. Entonces, sería 1 hora de concentración real. Pero, obviamente, cuando vas comenzando con estos ejercicios esotéricos espirituales, podemos ir y debemos de ir de menos a más. Entonces, comienza mantralizando 7 veces. Después, ya cuando te sientas cómoda con esas 7 veces que mantralizaste, vete a 14 y así en múltiplos de 7 hasta que realmente puedas llegar a las 108 repeticiones, ¿ok? Debemos de prestar atención al sonido, a la vibración, estar conscientes de lo que estamos diciendo. Un ejemplo es, oye, si estás mantralizando el mantra, por ejemplo, el Om, que es del corazón, pues visualiza el corazón, visualiza el chakra coronario, visualiza esta energía que está circulando correctamente. La forma correcta en la que los chakras giran es del centro de tu frente hacia tu brazo izquierdo y de regreso al centro de tu frente, ¿ok? Esto sería como si nosotros fuéramos un reloj, entonces el en medio de la frente sería el 12, entonces hacia el ojo izquierdo es la 1, hacia la oreja son las 2, tu hombro son las 3, entonces nosotros somos un reloj. Esa es la forma correcta en la que deben de girar los chakras, para que un chakra gire correctamente y entonces pueda accesar a los mundos superiores. Cuando los chakras están abiertos y giran al revés es cuando percibimos cosas desagradables. Una vez que terminas de hacer tu práctica, que estuviste meditando correctamente, insisto, haciéndonos conscientes de la energía que estamos moviendo con el mantra, con la oración, etc., cuando terminamos, le damos las gracias a Dios. Podemos juntar estos mantras con oraciones, con súplicas a la divinidad, hacer un ejercicio esotérico espiritual mucho más profundo. Puedes aprovechar también este momento para hacer tus decretos, las visualizaciones de todo aquello que deseas y necesitas, tanto para ti como para tu casa, para tu salud, para todo lo que deseas. Puedes también en este momento orar por ti y orar por todos los que amas, etc. Y una vez que terminamos, le damos las gracias a Dios, a la divinidad. Les comentaba yo en otro video, una manera muy buena de cerrarnos energéticamente es una vez que terminas tu práctica, inhalas, llenas tu capacidad torácica, retenemos el aire unos instantes y sacamos el aire diciendo ¡Saj! Imaginándonos que ya todos nuestros centros, toda nuestra energía se cierra para impedir que cualquier energía externa pueda provocarnos ningún daño. Es decir, no sé, alguien llega enojado y tú estabas tan abierto energéticamente que pum, sientes el golpe energético, o alguien llega muy triste y luego te pones triste, etcétera, ¿ok? Entonces, a eso me refiero con cerrarnos energéticamente y listo. Entonces, obviamente, persignarnos y santiguarnos correctamente, de eso ya también les hice un video, y ya le dimos las gracias a Dios, ya nos cerramos energéticamente, y entonces ya podemos continuar con nuestro día. ¿Cuál es la mejor hora para hacer tus prácticas esotéricas? 1 hora en la que tú puedas estar relajado y tranquilo. Así sea por 5 minutos o por 3 horas, pero que puedas estar tranquilo, que no te estén interrumpiendo, que no estén tocando a la puerta, que no tengas que estar con la zozobra de que la olla está en el fuego. Entonces, si para ti el momento tranquilo es en la mañana, cuando tus hijos están en la escuela, ese momento. Si tu momento tranquilo es a mediodía, cuando tu marido fue por los frijoles, pues a esa hora. Si tu momento tranquilo es justamente antes de irte a dormir en la noche, perfecto, ese es el momento adecuado, ¿ok? Es cuando tú te sientas tranquilo, esto es muy orgánico con cada persona y con cada estilo de vida. Lo único que sí te comento es, si lo vas a hacer en la noche, mi vida, antes de dormir, de preferencia que no estés tan cansado o tan cansada que de plano, en cuanto te sientes, te quedes dormido. O sea, entonces sería tratar de ir a hacer nuestra práctica poco antes de ya estar súper despedazado, ¿ok?
Bueno, si este especial de los mantras te está gustando, por favor no olvides regalarnos un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica y ayúdame compartiéndolo en todas tus redes sociales. Les mando un enorme beso. Linda tarde, bye. Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos traigo una sorpresa, una noticia, un aviso maravilloso. Ya saben que habíamos estado dando unos cursos el año pasado. Para los que no sepan, no se preocupen, aquí viene toda la información. Pero en vista a que me pedían más cursos, más clases de todo esto, y hemos estado, bendito Dios, dando bastantes cursos de todo esto, es que decidimos hacer unos nuevos diplomados. Sí, ya no nada más vas a tomar tu curso, te vas a llevar tu diploma. Por aquí te dejo la imagen del diploma. La verdad es de que un diseñador que es muy bueno y la verdad es súper creativo, trabajamos en conjunto y salió esta maravilla de diplomas. Tenemos diplomado de los chakras, cómo desarrollarlos, cómo despertar tus poderes de Dios, despertar el kundalini, etc. Tenemos un diplomado de tarot que nos enseña desde cómo despertar las cartas, cómo ritualizarlas para ti, la ética del tarotista, cómo protegerte tanto de las energías propias como de las energías del consultante, etc. Ya también tenemos unos cursos preciosos. La verdad es de que estoy muy agradecida con Los Ángeles por su inspiración, porque de verdad quedaron maravillosos. Tenemos cursos, tres cursos de Los Ángeles: curso básico, curso nivel medio y curso avanzado. Es que de verdad la información de Los Ángeles es maravillosa, y en un solo curso iba a ser así como demasiado la embarradita, así que no se iba a disfrutar nada. Entonces decidimos mejor hacer tres cursos para poder explicarlo a detenimiento. El diplomado de Los Ángeles también está delicioso. Tenemos también un diplomado del mundo onírico, el mundo de los sueños, y un diplomado de las velas. Todo el trabajo y todos los rituales que se pueden hacer con los cirios pascual, las velas, veladoras, velas de colores, cómo trabajarlas, cómo ritualizarlas, untadas de aceite, de hierbas. Bueno, la verdad es que estos diplomados quedaron muy, muy hermosos. Te invito con todo cariño a que si quieres animarte a tomarlos, de verdad, es muy cómodo. Si no estás aquí en México, de que me digas, ay, Van, es que no lo puedo ir a tomar, no te preocupes. Podemos darte el curso vía online, ya sea vía Skype o vía Facebook en videoconferencia. Es exactamente igual que si estuviéramos en persona. Entonces, no importa en qué parte del mundo te encuentres, puedes tomar estos diplomados. Aparte del diplomado, es decir, del curso como tal, al final del curso se te entrega tu diploma de asistencia. Y aparte, si tú gustas, cada uno de estos diplomados cuenta con su libro de trabajo. Entonces, si tú quieres, y sí es bastante, bastante la información que se nos da, obviamente son extractos, porque de cada uno de estos temas se podrían hacer cátedras de tomar clases durante un año. Entonces, obviamente son extractos, pero precisamente con la información más importante y más relevante para que tú puedas trabajar con estos temas. Te decía, aparte del curso, independientemente, tenemos su libro de trabajo en el que viene contenido toda la información del curso que vamos a dar, para que así no tengas que estar tomando notas. El costo de los cursos es de solamente 900 pesos mexicanos si estás aquí en México, y de $90 si estás en el resto del mundo. El costo del libro, ese es aparte, ese es opcional. Si quieres lo compras, y si no, bueno, no hay ningún problema, puedes ir tomando notas. Es de solamente 170 pesos si estás en México, o de $13 si estás en el resto del mundo. En ambos casos, como te digo, aparte del curso, es el libro y tu diploma viene incluido, obviamente con tu nombre. La verdad es que los diplomas quedaron preciosos. Si quieres más información de cada uno de los cursos, les voy a hacer también, para que este video no se haga demasiado largo, un video específicamente por cada uno de los cursos, explicando sus temas, su temario, para que te des una idea de los temas tan maravillosos que puedes aprender. Si quieres más información, digo, aparte de lo de los videos y que los puedas ir a ver, si quieres comunicarte conmigo para que tengamos las clases y todo esto, como te digo, ya sea en persona o ya sea vía las redes sociales, escríbeme por favor a mi correo electrónico cabaguna@hotmail.com.
Com. De todas formas, aquí en la cajita de información te voy a dejar el correo electrónico para que te comuniques conmigo. Bueno, espero que les dé tanto gusto esto de los diplomados y de los cursos como a mí me está dando, porque la verdad es de que el ambiente se hace muy bonito en los diplomados. Aprendemos todos juntos y la verdad es delicioso poderlos conocer y poder estar con ustedes. Entonces, bueno, espero que te animes a tomar estos cursos. Me encantará conocerte, me encantará verte en persona si estás aquí cerca, y si no, no importa, nos podemos ver a través de Skype o nos podemos ver a través de Facebook para que precisamente pueda enseñarte. Bueno, les mando un enorme beso. Linda tarde, bye.